świętego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, który jest już obecny na placu świętego Piotra, przypominamy, że bilety wstępu na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Ponadto informujemy, że po zakończeniu audiencji dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia w mszy świętej dla pielgrzymów sprawowanej w Bazylice Watykańskiej o godzinie 12. Jego świątobliwość znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpocznie za chwilę to spotkanie. Przygotujmy się do przyjęcia jego słowa i otrzymania jego błogosławieństwa. Thank you.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre Francisco correspondiente a este último miércoles de mayo. Los saluda María Fernanda Bernasconi hoy ante los micrófonos con Alina Tufani y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo, le damos las gracias a Gustavo Messina por su asistencia técnica. En esta audiencia general, el Papa Francisco inaugurará un nuevo ciclo de catequesis sobre el Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios hacia Jesús, nuestra esperanza. Y la primera catequesis sobre este tema lleva por título El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Mientras a modo de introducción se ha elegido un párrafo del libro del Génesis, del capítulo primero, versículos 1 y 2, en el que se lee: Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo, saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de WTN TV Radio y Televisión, ESNE Radio y Televisión, Settlement Televisión en España, Popular Televisión de Murcia también en España, Radio María en Venezuela, Panamá, Guatemala, El Salvador y en la República Dominicana, Radio Vicentina de Chile, Radio y TV Caritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio Católica de Cuenca, también en Ecuador, Radio Magna de Chubut en la República Argentina, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Galveston, también en los Estados Unidos de América, así como Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, Inmaculada Televisión en Atlanta y Radio Vida en Abundancia de Washington. Entre los presentes en la Plaza de San Pedro, grupos de peregrinos y de parroquias de España, hay una representación considerable con grupos de sacerdotes estudiantes de la Universidad de Pamplona, las hermanas clarisas de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, una delegación del ente Taula per África, procedente de España, como hemos dicho, también personas procedentes del Instituto Valmayor del Pueblo Picasso de Valdemorillo, grupos de peregrinos procedentes de Costa Rica, de México, de Guatemala y de Colombia, de México, de Puebla, de Perú, Grupo Alegría de la Acción Católica de Carmen y de la Legua Reynoso, de Argentina, militares de servicio en la misión de paz en Chipre. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, sia con voi. Dal libro della Genesi. Y ahora, como hemos dicho, la lectura del pasaje bíblico escogido como introducción a este tema, en este caso del libro de Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo
y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Pasaje bíblico que será leído en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Santo Padre Francisco. Du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Parole du Seigneur. Para los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, según los grupos lingüísticos a los que pertenecen, se está procediendo con la lectura escogida como introducción al tema que el Papa ofrecerá hoy en esta nueva catequesis dedicada al Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. Mientras en esta primera catequesis del nuevo ciclo el Papa hablará de el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y de hecho, el pasaje del libro del Génesis escogido leemos: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Lectura del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus... Tras la lectura en lengua portuguesa, seguirá el árabe, el polaco... Para completar así los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general, en que también el Santo Padre saludará a los diversos grupos de fieles procedentes de los 5 continentes. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustą. Una vez concluida la lectura de este párrafo del libro del Génesis en polaco, el Santo Padre tomará la palabra hablando en italiano, en que ofrecerá la parte amplia de la catequesis, que luego será replicada en síntesis en los demás idiomas, si bien en el nuestro lo hará el mismo pontífice. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi, con questa catechesi, hoy con esta catequesis iniziamo un ciclo di riflessione
Comenzamos un ciclo de reflexiones con el tema El Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. Haremos este recorrido a través de tres grandes etapas de la historia de la salvación: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el tiempo de la Iglesia, manteniendo siempre la mirada fija en Jesús, nuestra esperanza. En estas primeras catequesis sobre el Espíritu en el Antiguo Testamento, no haremos arqueología bíblica. Al contrario, descubriremos que lo que se da como promesa en el Antiguo Testamento se ha realizado plenamente en Cristo. Será como seguir el camino del sol desde el amanecer hasta el mediodía. Comenzamos con los dos primeros versículos de la Biblia que dicen así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba informe y desierta, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. El Espíritu de Dios se nos presenta aquí como el poder misterioso que hace que el mundo pase de su estado inicial informe, desierto y sombrío, a un estado ordenado y armonioso. En otras palabras, la armonía de la vida, la armonía del mundo. El Espíritu. El Espíritu es el que hace pasar la luz en el cosmos. Este es, de hecho, el significado de la palabra griega, cosmos, así como de la palabra latina mundus. Porque el Espíritu es la armonía. A la acción del Espíritu en la creación si precisa en el seguito de la revelación. Este indicio aún vago de la acción del Espíritu Santo en la creación se hace más preciso en la siguiente revelación. De la sua boca ogni loro schiera. Y ancora mandi il tuo. En el Salmo leemos: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos sus ejércitos. Y de nuevo envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Esta línea de desarrollo resulta muy clara en el Antiguo Testamento, que describe la intervención del Espíritu Santo en la nueva creación, utilizando precisamente las imágenes que leemos en relación con el origen del mundo. La paloma que se cierne sobre las aguas del Jordán en el bautismo de Jesús. Jesús que en el cenáculo sopla sobre los discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo, igual que al principio Dios sopló su aliento sobre Adán. El apóstol Pablo introduce un nuevo elemento en esta relación entre el Espíritu Santo y la creación. Habla de un universo que gime y sufre como con dolores de parto. Sufre a causa del hombre que lo ha sometido a la esclavitud de la corrupción. Es una realidad que nos concierne de cerca, y de forma dramática el apóstol ve la causa del sufrimiento de la creación en la corrupción y en el pecado de la humanidad que la ha arrastrado a su alejamiento de Dios. Esto sigue siendo tan cierto hoy como entonces. Vemos los estragos que la humanidad ha causado y sigue causando en la creación, especialmente en la parte de ella que tiene mayor capacidad para explotar sus recursos. San Francisco de Asís nos muestra una salida para volver a la armonía del Espíritu Creador, el camino de la contemplación y de la alabanza.
El pobrecillo quería que desde las criaturas se elevara un cántico de alabanza al Creador. Alabado seas, mi Señor. Un salmo dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, pero necesitan al hombre y a la mujer para dar voz a este grito mudo suyo. Y en el santo de la misa repetimos cada vez: los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Están, por así decirlo, grávidos de ella, pero necesitan las manos de una buena comadrona para dar a luz esta alabanza suya. Nuestra vocación en el mundo, nos recuerda de nuevo Pablo, es ser alabanza de su gloria, es anteponer la alegría de contemplar a la alegría de poseer. Y nadie se ha alegrado más de las criaturas que Francisco de Asís, que no quería poseer ninguna de ellas. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, que en el principio transformó el caos en cosmos, que está trabajando para llevar a cabo esta transformación en cada persona. También a través del profeta Ezequiel, Dios promete: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Porque nuestro corazón se parece a aquel abismo desierto y oscuro de los primeros versículos del Génesis. En él se agitan sentimientos y deseos opuestos, los de la carne y los del espíritu. Todos somos, en cierto sentido, ese reino dividido en sí mismo del que habla Jesús en el Evangelio. En torno a nosotros podemos decir que existe un caos externo, social, político. Las guerras, los tantos niños que no tienen que comer, las tantas injusticias sociales. Pero también hay un caos interno dentro de cada uno de nosotros. El primero no puede curarse si no empezamos por curar el segundo. Hagamos un buen trabajo, hermanos y hermanas. Que de nuestra confusión interior salga una claridad. Nosotros abramos el corazón para que el Espíritu pueda hacerlo. Que esta reflexión suscite en nosotros el deseo de experimentar el Espíritu Creador. Desde hace más de un milenio, la Iglesia ha puesto en nuestros labios el grito para pedir: Veni, Creator Spiritus. Ven, oh Espíritu Creador, visita nuestras mentes. Llena de gracia celestial los corazones que has creado. Que seamos personas nuevas gracias a la novedad del Espíritu. Très Saint-Père. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leur Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final del encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis. L'esprit et l'épouse.
l'Esprit Saint conduit le peuple de Dieu vers Jésus, notre espérance. Nous commençons par les deux premiers versets de la Bible. Hermanos y hermanas, comenzamos un nuevo ciclo de reflexiones sobre el tema El Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo conduce al pueblo de Dios hacia Jesús, nuestra esperanza. Comenzamos con los dos primeros versículos de la Biblia que acabamos de escuchar. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se nos presenta como el que realiza la transición del caos al cosmos, es decir, de la confusión a algo bello y ordenado. Esta acción del Espíritu Santo en la creación se aclara a medida que prosigue la revelación. En un salmo leemos, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y el Nuevo Testamento describe la intervención del Espíritu Santo en la nueva creación, utilizando la imagen de la paloma que se cierne sobre las aguas del Jordán en el bautismo de Jesús. Los cielos hablan de la gloria de Dios, pero necesitan al hombre y a la mujer para dar voz a su grito mudo. Nuestra vocación en el mundo es ser la alabanza de la gloria. Se trata de anteponer la alegría de la contemplación a la alegría de la posesión. Y ahora el Santo Padre saludará en italiano a los peregrinos de lengua francesa. Saluti pellegrini di lingua francese. Particolare i giovani delle scuole francesi. Fratelli e sorelle, è ormai vicina la solennità del Santissimo Sacramento. Lo Spirito Santo ci conduca a Gesù, presente nell'Eucaristia, mistero d'amore, fonte di grazia, gioia e luce, sostegno nelle difficoltà e conforto nel dolore. Dio vi benedica tutti. El Santo Padre ha dicho, saludo a los peregrinos de lengua francesa, especialmente a los jóvenes de las escuelas de Francia. Hermanos y hermanas, se acerca la solemnidad del Santísimo Sacramento. Que el Espíritu Santo nos conduzca a Jesús presente en la Eucaristía, misterio de amor, fuente de gracia, alegría y luz, apoyo en las dificultades y consuelo en el dolor. Que Dios los bendiga a todos, dijo el Papa a los peregrinos de lengua francesa. Y ahora damos paso a la lengua inglesa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos una nueva serie de catequesis sobre el Espíritu y la Esposa, centrándonos en cómo el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Desde el principio, el Espíritu de Dios actúa sacando orden y belleza del caos. Esta transformación continua se realiza plenamente en Jesucristo. San Pablo nos dice que la creación gime con dolores de parto, una realidad que sigue siendo cierta y subraya nuestra necesidad de abordar tanto nuestro caos interno como el externo. Y a la luz de esto, San Francisco de Asís ofrece la contemplación y la alabanza como remedio y demuestra cómo abrazar libremente la creación.
Invitemos pues al Espíritu de Dios a entrar en nuestras vidas para transformar nuestros corazones y sanar nuestro mundo. Doy el bienvenido a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes a la odierna audiencia, especialmente a los grupos provenientes de Inglaterra, Países Bajos, Indonesia, Filipinas, Singapur, Corea, Tailandia, Stati Uniti. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore, vi benedica. Hablando en italiano, el Santo Padre acaba de decir: doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra, Países Bajos, Indonesia, Filipinas, Singapur, Corea, Tailandia y Estados Unidos de América. Invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga, dijo el Papa. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos una nueva serie de catequesis titulada El Espíritu y la Esposa. El Espíritu Santo conduce al pueblo de Dios, a Jesús, nuestra esperanza. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, leemos cómo el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas en el principio, como el poder misterioso que transforma el oscuro caos en cosmos. Y a lo largo de la historia de la salvación, el Espíritu de Dios demuestra ser quien mantiene y restablece la armonía y el orden divinos y renueva así la faz de la tierra. La nueva creación tiene lugar también en el Espíritu Santo que el resucitado insufla en los discípulos. Ven, Espíritu Creador, rezamos también hoy. Visita el corazón de tus hijos, a los que tu poder ha creado. Llénalos ahora de tu gracia. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari pellegrini di lingua tedesca, l'immense solennità del Corpus Domini ci invita ad adorare con viva fede il corpo e il sangue di Cristo. Nel mistero dell'Eucaristia, Egli si rende presente per mezzo dello Spirito Santo per rimanere sempre con noi e trasformare le nostre vite. Il Santo Padre salutò in italiano diciendo: queridos peregrinos de lengua alemana, la cercana solemnidad del Corpus Christi nos invita a adorar con fe viva el cuerpo y la sangre de Cristo. En el misterio de la Eucaristía, Él se hace presente por medio del Espíritu Santo para permanecer siempre con nosotros y transformar nuestra vida. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. El tema es el Espíritu y la Esposa, donde meditaremos que el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu y la Esposa. La Esposa es la Iglesia. Para ello recorreremos las grandes etapas de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el tiempo de la Iglesia. En el relato de la creación del libro del Génesis, el Espíritu de Dios se manifiesta como un poder misterioso que hace pasar al mundo del caos al cosmos, es decir, de la confusión a la armonía, transformando la tierra informe, vacía, tenebrosa, en un lugar hermoso, limpio, ordenado. Este mismo Espíritu sigue actuando hoy en nosotros, dispuesto a ordenar el caos que pueda haber en nuestra vida y en nuestro entorno. San Francisco de Asís nos muestra un camino para vivir en esa armonía que procede del Espíritu Santo. Se trata del camino de la contemplación y la alabanza del Creador. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es la armonía, hace la armonía en la Iglesia y en nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, cercanos a la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que su Espíritu de amor haga de nosotros una ofrenda permanente para gloria de Dios y bien de su pueblo santo. Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Sagrario Purísimo de su presencia, los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen en portugués de la catequesis del Santo Padre. Comenzamos hoy un nuevo ciclo de reflexiones sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, volviendo la mirada al Antiguo Testamento para ver cómo todo lo que allí se nos prometió se realizó plenamente en Cristo. En los primeros versículos del Génesis leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, convirtiendo el caos en cosmos, es decir, de la confusión en una realidad bella y armoniosa. Pues bien, el Espíritu de Dios quiere llevar a cabo la misma transformación en cada persona, porque el corazón humano es como un oscuro abismo del desierto,
donde se agitan sentimientos y deseos opuestos. Hay un caos externo, social y político, y un caos interno en cada uno de nosotros. Y no podemos remediar el primero si no empezamos por remediar el segundo. Para volver a la armonía del Espíritu Creador, San Francisco de Asís nos mostró el camino de la contemplación y también de la alabanza. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini da língua portuguesa, um saluto de benvenuto a tutti, em particular ai figli della misericordia e ai membri dell'Accademia di Storia, con l'auspicio che il pellegrinaggio ai luoghi santificati dalla predicazione e dal martirio degli apostoli Pietro e Paolo vi aiuti ad aderire strettamente a Cristo e al Vangelo. La Vergine Maria vi accompagni e vi protegga. Hablando in italiano, il Santo Padre acaba de decir: queridos peregrinos de lengua portuguesa, un saludo de bienvenida a todos, y en particular a los hijos de la misericordia y a los miembros de la Academia de Historia, con la esperanza de que la peregrinación a los lugares santificados por la predicación y por el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo los ayude a adherirse estrechamente a Cristo y al Evangelio. Que la Virgen María, concluyó diciendo el Papa, los acompañe y proteja. Es el turno ahora de la lengua árabe. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora el lector ofrece un resumen de la catequesis del Papa Francisco en lengua árabe. En efecto, el Papa dijo en su catequesis de hoy que comenzamos un ciclo de reflexiones sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, volviendo la mirada al Antiguo Testamento para ver cómo todo lo que allí se nos prometió se realizó plenamente en Cristo. En los primeros versículos del Génesis, dijo el Papa, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, convirtiendo el caos en cosmos, es decir, de la confusión en una realidad bella y armoniosa. Pues bien, dijo el Papa, el Espíritu de Dios quiere llevar a cabo la misma transformación en cada persona, porque el corazón humano es como un oscuro abismo del desierto, donde también se agitan sentimientos y deseos opuestos. Hay un caos externo, dijo el Papa, social y político, y hay un caos interno en cada uno de nosotros, y no podemos remediar el primero, añadió, sino empezamos por remediar el segundo. Y para volver a la armonía del Espíritu Creador, recordó que San Francisco de Asís nos mostró el camino de la contemplación y de la alabanza. وأن يشفي الفوضى التي في داخلنا فتشفى الفوضى في الخليقة كلها والآن
تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Lo spirito di Dio che aleggiava sulle acque all'inizio dei tempi continua ad essere presente portando luce e ordine nella nostra vita. Signore, benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Hablando en italiano, el Santo Padre acaba de decir: saludo a los fieles de lengua árabe. El Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas al principio de los tiempos sigue estando presente, trayendo luz y orden a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua polaca que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Papa impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen en lengua polaca de la catequesis del Papa Francisco sobre el Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas. Comenzamos una nueva serie de catequesis sobre el Espíritu Santo, dijo el Papa. Haremos este recorrido a través de las tres grandes etapas de la historia de la salvación, es decir, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los tiempos de la Iglesia. Nuestra mirada, explicó, se dirigirá siempre a Jesús, nuestra esperanza. No haremos arqueología bíblica, dijo Francisco, sino que seguiremos el camino del sol, desde el alba hasta el mediodía. El Espíritu Santo hace que el mundo pase del caos al cosmos, es decir, del desorden a algo bello y ordenado. Aún hoy vemos los estragos que la humanidad ha causado y sigue causando en la creación, sobre todo en lo que se refiere al uso de sus bienes, dijo el Papa. Hay un caos externo, social y político, y otro interno dentro de cada uno de nosotros. San Francisco de Asís nos muestra la salida para volver a la armonía del Espíritu Creador, el camino de la contemplación y de la adoración. Usłyszymy pozdrowienia Ojca Świętego skierowane do nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Un pensiero speciale rivolgo ai pellegrini riuniti a Roma nel ricordo orante del beato cardinale Stefan Wyszyński. Il primate del millennio sia per la Chiesa in Polonia e nel mondo un modello di fedeltà a Cristo e alla Madonna. Impariamo da Lui la generosità nel rispondere alle povertà del nostro tempo, comprese quelle causate dalla guerra in tanti paesi, specialmente in Ucraina. Vi benedico di cuore. Hablando en italiano, el Santo Padre acaba de decir: saludo cordialmente a los polacos. Dirijo un pensamiento especial a los peregrinos reunidos en Roma en recuerdo orante del beato cardenal Stefan Wyszyński. Que el primado del milenio sea para la Iglesia en Polonia y en el mundo un modelo de fidelidad a Cristo y a la Virgen. Que aprendamos de Él la generosidad para responder a las pobrezas de nuestro tiempo, incluidas las causadas por la guerra en tantos países, especialmente en Ucrania. Los bendigo de corazón, dijo el Papa a los fieles polacos.
Santo Padre. Santo Padre. Los fieles de lengua italiana desean expresarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia cantaremos el Padre Nuestro en latín. Después el Papa impartirá a todos la bendición apostólica que extiende a los familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendecirá también los rosarios y objetos de devoción. Deseo asegurar mi oración. Por aquel gran corrimiento de tierras acaecido en Papúa Nueva Guinea. Manifiesto mi cercanía espiritual a las personas que han sido afectadas, a este pueblo que visitaré próximamente en el mes de septiembre. Párroco celante de la carità, non abbandonò il gregge nel tragico periodo della seconda guerra mondiale. El Papa está hablando de un párroco que no abandonó su misión en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Un aplauso al nuevo Beato. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los sacerdotes de Bérgamo que conmemoran su 25º aniversario de ordenación y los animo a perseverar en la fidelidad a la llamada del Señor y en el servicio gozoso del Evangelio. Las personas de Bérgamo tienen la fama de ser muy fuertes, ánimo. Saludo también a las hijas de la Cruz de Lieja, que celebran su capítulo general, y las exhorto a fortalecer sus ideales religiosos para expresar cada vez más generosamente su entrega a Dios y a los hermanos. Saludo cordialmente a los fieles de Solopaca, a la Unión Deportiva Grosseto 1912, a los soldados de la Comandancia de Transmisiones de la Chequiñola y a los de Neptuno. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Pablo VI, pastor ardiente de amor a Cristo, a la Iglesia y a la humanidad. Que este aniversario ayude a todos a redescubrir la alegría de ser cristianos, suscitando un renovado compromiso en la construcción de la civilización del amor. Por favor, si avete un po' di tempo, leggete la lettera di Paolo VI, Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi, la carta de Pablo VI que el Papa indica que lean si tienen tiempo. Y un pensamiento por la martirizada Ucrania. Bambini e bambine che hanno sofferto bruciature. Se está refiriendo a los niños y niñas que han padecido todo tipo de problemas físicos a causa de la guerra y que ha encontrado. Debemos comenzar a caminar, a moverse. Niños y niñas que tienen que volver a aprender a caminar, a moverse. Han perdido el sonrisa. Que han perdido la sonrisa. Es muy feo cuando un bambino pierde el sonrisa. Cuando un niño pierde la sonrisa. Recemos por los niños ucranianos. Palestina, Israel. Recemos también por los de Palestina, Israel.
que finisca la guerra, para que termine la guerra. Y no dimentichiamo il Myanmar. No nos olvidemos de Myanmar y, tanti paesi che sono in guerra. Y de tantos países que están en guerra. I bambini soffrono. Los niños sufren. I bambini nella guerra soffrono. Los niños en la guerra sufren. Pidiamo al Signore perché sia vicino a tutti. Pidamos al Señor que esté cerca de todos ellos y recemos por la paz. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Domino cobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco, la primera de este nuevo ciclo, en que hoy se refirió al Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas. Naturalmente, el pensamiento del Papa en sus saludos finales ha sido su llamamiento para rezar a Dios por la paz, con su recuerdo de los niños de Ucrania, de Tierra Santa, Palestina, Israel, que sufren tanto a causa de la guerra, algunos de los cuales ha visto en estos días en la ciudad del Vaticano y que han perdido la sonrisa. Algo horrible, dijo el Papa, cuando un niño pierde la sonrisa. En el pensamiento del Santo Padre, también la situación de desastre natural en Papúa Nueva Guinea, que el pontífice visitará próximamente, y también Myanmar. En sus saludos en lengua polaca recordó al cardenal Wyszyński, el primado del milenio, que sea para la Iglesia en Polonia y en el mundo, dijo, un modelo de fidelidad a Cristo y a la Virgen. También recordó la fiesta de Corpus Christi, que se celebrará mañana, y puso a San Francisco de Asís como modelo del tema de la catequesis. Bien, amigos, también nosotros nos despedimos. Feliz miércoles. Volveremos en otra transmisión extraordinaria en directo. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.